Buenas tardes, soy Dante Majori, presidente de la Comisión de Fútbol Juvenil e Infantil de la Asociación del Fútbol Argentino, y nos encontramos hoy en este día tan especial, el Día de la Infancia, para charlar con los verdaderos protagonistas del fútbol infantil, nuestros niños. He sabido por la familia del fútbol deportivo que desde que asumió esta nueva dirigencia se vienen realizando importantes cambios a nivel de salud, a nivel de seguridad, a nivel de modificación de las reglas de juego para dar el deporte al niño. Y sabemos también que hay gran responsable de todo esto y que hoy también quería estar presente charlando con los chicos. Es un orgullo para mí poder darle la bienvenida y sumar esta charla al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, al señor Claudio Fabián Tapia. Bienvenido, Chi. ¿Qué tal? Buenos días a todos. La verdad que es un día muy, pero muy especial. Y a todas, que ahí veo una nena, una bebé. Es un día muy especial porque realmente lo que nos toca vivir por ahí no nos permite realizar nuestras actividades que normalmente veníamos realizando antes de que comience la pandemia, porque quizás no se puedan realizar las cosas que uno tenía previstas para el calendario deportivo de este año, pero por sobre todas las cosas, contento y feliz de que las autoridades sanitarias de nuestro país hayan tomado las medidas necesarias para priorizar la salud ante cualquier otra cosa, que me parece que es lo más importante, llevándola esta situación particular como la llevamos todos, tratando de cuidar a nuestros seres queridos, sufriendo porque a veces no los tenemos cerca, pero bueno, trabajando con muchísimas acciones que ayuden a poder ir superando esta situación que se vive. Si bien esta es una charla porque es el Día del Niño, el día de mañana, y tenemos la oportunidad de poder charlar con algunos de los chicos que son los destacados, con sus padres. Primero agradecerle a los padres la confianza que tienen en las instituciones y en los hombres que están al frente de cada categoría del fútbol infantil, porque uno realmente cuando un hijo va a jugar a un club está dándole lo más sagrado, lo que más quiere en la vida. El padre, ya les va a tocar a ustedes cuando sean mucho más grandes ser padres y van a ver lo que, o se van a acordar de lo que uno le está diciendo o lo que sus padres le vienen diciendo siempre. Realmente es una enorme responsabilidad para las instituciones deportivas que un padre lleve a un chico, ¿no?, o a un adolescente a jugar, porque es el ser más querido que tiene. El padre y la madre, el hijo, realmente creo que es el sueño de todo matrimonio, de todo hombre, poder conocer su primer hijo, poder tener su primer hijo, poder conformar la familia, formarlo con los valores. Yo creo que un poco el fútbol en la adolescencia tiene esto de el juego de equipo, el juego de los valores, de lo que yo les digo, del juego colectivo, de aprender a compartir, a disfrutar. El fútbol es solamente un entretenimiento. Nosotros los argentinos somos muy, pero muy raros, muy exitistas. Pensamos que porque tenemos los mejores jugadores del mundo tenemos que ganar a todos y que solo sirve ganar. No sirve ganar, sirve disfrutar. Ustedes están en una etapa en donde tienen que disfrutar de este deporte que es el más lindo del mundo, que te va a enseñar y que te va a formar, que le va a dar una calidad de vida diferente a la que pueden tener otros chicos que por ahí no tienen la posibilidad de jugarlo, y ustedes sí la tienen. Por eso yo los felicito a los padres, a ustedes personalmente. Sabemos que todos soñamos con lo mismo, porque a mí cuando me tocó mi época de jugador también soñaba con ser el mejor jugador del mundo o con ser su jugador en la selección nacional. No todos lo pueden lograr, pero lo importante siempre es la fortaleza mental, el prepararse para cuando uno tiene que jugar, estar en las condiciones que tiene que jugar. Nunca pierdan la esperanza de los sueños, pero el fútbol es un deporte. Y
¿Es un entretenimiento o un juego? Lo importante es estudiar. Lo importante es que nos preparemos, porque después del fútbol siempre hay otra vida. Los que llegan profesionalmente tienen otra vida después de dejar de jugar. Y los que por ahí, porque no tienen la suerte, porque también hay que tener suerte, y no llegan a donde pensaban llegar, tienen que estar preparados, porque la vida nos exige estar preparados, porque la cultura de nuestros padres es la cultura del trabajo, es la cultura del estudio, porque sus padres hacen un esfuerzo muy grande para llevarlos al club, pero más grande para que estudien. Entonces la vida tiene que tener prioridades. Primero el estudio, después el juego, que es el fútbol. Le voy presentando a cada uno de los chicos que tienen muchas ganas de saludarlo y compartir este rato con usted. ¿Les parece? Vamos uno por uno. Comenzamos por los abanderados, los chicos que han sido destacados por la Comisión de Fútbol Juvenil Infantil por su rendimiento en el estudio. Y tenemos, por ejemplo... Y me fui. No, pero ahí se lo escucha. Bueno, tenemos, por ejemplo, a Independiente, a Julián. Julián, presentate, nombre, categoría, equipo y quién te acompaña. A ver si estás por ahí. Julián Folini. Hola, soy Julián Folini. Ahora sí. Juego en Independiente y viene solo, pero está mi viejo acá al lado escuchando. Soy Julián Folini, juego en El Rojo, categoría 2007. Y me vine solo a la cámara, pero está mi viejo ahí escuchando. Y quiero agradecerte, Tapia, por tomarte este tiempo para hablar con nosotros. Y es un placer hablar con vos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Cañuelas. Román, estás por ahí. Hola, soy Román Justi, juego en Cañuelas, desde la categoría 2006 y acá estoy con mi papá. Quiero decir que es un placer hablar con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. El placer es mío. Seguimos con Ferrocarril Oeste. Valentino, ¿cómo estás? Hola. Soy Valentino Pietro, con perro, con la vida muy bien y creo que me voy a ver. Muy bien. Ahora, bárbaro, Valentino. Vamos a Santos, de Argentinos Juniors. ¿Cómo estás, Santos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Santos, juego en Argentinos Juniors, la categoría 2008. Y quería agradecerte, Tapia, por invitarme a esta charla. No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de compartir este momento, conjuntamente con sus padres y en un día tan especial y tan particular, porque la verdad es que nos toca vivir esto que estamos viviendo, ¿no? Y tenemos a un hombre de su club, presidente. Tenemos a Juan de Barraca Central. ¿Cómo te va, Juan? Hola, yo me... Yo llamo Juan, soy de Barraca Central, de categoría 2008. Es un placer tenerte acá. ¿Todo bien? Sí, bien. Bueno, y después de los abanderados, pasamos a los chicos, a algunos de los chicos que tuvieron tarjeta verde. Por cierto, le comento que fueron 143 tarjetas verdes desde que comenzaron a mostrarse, desde que se implementaron en el 2018, y tenemos al que fue la primera tarjeta verde, el jugador de Argentinos Juniors, Renzo Ferraro, que está aquí con nosotros. Hola, Renzo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo soy Renzo Ferraro, de la categoría 2008 de Argentina, y nada, estoy acá con... Hola, buen día. Renzo. Disculpa, no, vos que fuiste el primero que recibió la tarjeta verde, ¿qué sentiste? ¿O vos sabías, te habían comentado qué representaba, qué era la tarjeta verde? Antes del partido había un Cayo, que es... El que está encargado de Argentina Junior. Bueno, y viene y dice que se va a implementar una nueva tarjeta en el partido que significaba el respeto hacia el otro rival. Y en una jugada, un jugador de
de Banfield estaba caído y yo fui a levantarlo y no, me dieron la tarjeta verde. Muy bien, felicitaciones. Y la foto de Renzo dio la vuelta al mundo, presidente, porque muchos medios estuvieron haciéndose eco de esa primera tarjeta verde. Seguimos, vamos con Platense. Sí, nosotros, Damián. Hola, me llamo Aren Ramírez y buenas tardes también. Y ¿qué tienen que decir? Me olvidé, perdón. ¿De qué equipo sos y la categoría? Platense, soy 2008. Estoy nervioso, perdón. Soy 2008 y nada de eso. Bueno, muy bien. Chacarita muy con bien. Facundo. Del Calamar. Exacto. ¿Entrenan ahí en Galván? ¿Sí? ¿Las inferiores de Platense? Sí. De los siete. Conozco ahí el predio que está ahí en Galván. Lo habían mejorado bastante el club. La verdad que el club está trabajando muchísimo Platense. En lo social y en lo deportivo está creciendo mucho. Bueno, vamos con Chacarita. Te felicito, entonces. Gracias. Facundo Sequeira, Facundo, ¿cómo estás? Me llamo Facundo Sequeira, 2006-2010, juego en Chacarita y es un placer hablar. Escuchá, Facu, ¿tenés la cortina de Chacarita ahí? Sí. Los colores, ¿eh? Sí. Vos sabés que el otro día, los más grandes por ahí se acuerdan, yo tengo 52 años, no sé la edad de los demás padres, pero creo que el martes o el miércoles cumplió año Carlitos Balá, el hincha más famoso de Chacarita. Uh-huh. No sé si los más chicos lo habrán visto, pero es el más conocido por lo menos de Chaca. ¿Eh? 95 años. 95 años, sí, sí. Bueno, Facu, te felicito. Bueno, y nos quedan tres más por presentar. Uno es del club del presidente de la comisión. Hablamos de Supanqui y de Luciano. ¿Cómo estás, Luciano? Hola, yo me llamo Luciano. Soy 2010. No me acuerdo qué decir. Está muy bien. ¿De qué jugás? De 2, de 3 o de 4. Perfecto. Y nos queda con hace falta laterales en el fútbol argentino. Necesitamos laterales. La selección necesita laterales, el fútbol argentino necesita laterales, es increíble. Nosotros que somos, porque ustedes cuando crezcan lo van a ver, y si tienen la posibilidad de ir viendo, que va, ustedes tienen, porque con la tecnología hoy ven todos los chicos. Y se ponen a mirar en cualquier lugar del mundo donde vean que hay fútbol, en cualquier categoría va a haber un argentino jugando. Es increíble la cantidad de jugadores que produce nuestro país. La verdad que uno nace con ese talento, ¿no? Después lo va perfeccionando con lo físico, con lo técnico, que es el trabajo de los cuerpos técnicos, pero Argentina y Brasil son exportadores de jugadores a nivel mundial increíblemente. Y en todas las categorías, en el país que vas, un argentino seguro que está jugando. Segurísimo. Así que bueno. Bueno, nos quedan dos más. Presidente Joaquín de Colegiales, ¿cómo te va, Joaquín? Hola, buenas. Buen día. Buen día. Yo soy Joaquín Sabignani, en categoría 2007 de Colegiales, y soy arquero, y bueno, hoy para esta charla... ¿Qué tal? Buen día. Un gusto, señor presidente. Muchas gracias por todo lo que hace. No, por favor, el gusto es mío. Espero que para ustedes... La de Munro. Sí, de Cole. Ahí los chicos estaban haciendo la tribuna, estaban haciendo una colecta. Sí, exactamente. Sí, es buen pibe, presidente. La verdad que muy buen pibe. Y Costa. Yo tratamos todos siempre de ayudarlo, porque es muy joven también. Es uno de los presidentes más jóvenes del fútbol argentino. Así que, Colegiales, tengo un cariño especial. Cuando fue una de mis primeras conducciones en la categoría Primera C,
me tocó compartir con Sichero la mesa, y él era secretario de la mesa que conducíamos. Y la verdad que me encariñé mucho porque tuve la oportunidad de ir muchísimo ahí a la cancha de Cole. Me gusta, una cancha especial, chiquita, tipo como la de Barraca, difícil de jugar. Le cuesta mucho a los que vienen. Pero felicitaciones. Gracias, igualmente. Y la última presentación para el chico de la catedral, Joaquín. Hola, buen día. Un gusto estar acá en esta charla. Soy Joaquín Manildo, de la catedral. Y nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tiempo empieza a correr muy rápido cuando uno lo disfruta, como es este momento con los chicos y con el presidente de AFA, junto también al presidente de la comisión. Sabíamos que había algún par de chicos que querían hacerle alguna preguntita al presidente. Así que el que tenga ganas... Leonardo, yo quería saludar a los chicos de la catedral antes. ¿Cómo no? Adelante, chiqui. Quería decirle que, bueno, la catedral es un club invitado. Nosotros realmente hemos tratado de acompañar muchísimo, tanto como en el futsal o en el fútbol femenino, hay muchos clubes invitados que no son afiliados a AFA. Y realmente los clubes han abierto en este momento tan particular que viven todos los argentinos, todas las instalaciones para poder colaborar con los organismos de seguridad, ayudando a la gente que por ahí no tiene la posibilidad de tener un alimento y darle alimento, dar ropa. Y bueno, la catedral también es uno. Nosotros, aparte de que le venimos dando un subsidio a los clubes de las actividades que son invitados, ¿no? Lo valoramos muchísimo porque el trabajo social que hacen los clubes, esto que estamos nosotros haciendo hoy, de tener la posibilidad de hablar con ustedes, con sus padres, es el fútbol. No hay deportes que quizás lo puedan hacer. Y el trabajo social, el fútbol, yo siempre digo, un chico son 7 u 8 componentes más de la familia que van a una institución. El papá, la mamá, el abuelo, la abuela, los hermanos, los tíos que lo quieren ver jugar. Por eso, chicos, ustedes tienen una posibilidad importantísima. Tienen que disfrutarla mucho, tienen que valorar mucho esta etapa que están viviendo. Que sus padres lo acompañen es algo muy, pero muy importante. Continúe, Leonardo. Bueno, perdón, No, por favor. Antes de empezar, Santos, el chico de Argentinos Juniors, destacado en las Olimpiadas de Matemática el año pasado, me decía que tenía ganas de hacerle una preguntita, presidente. Así que, con Leonardo, todo gusto. Leonardo, ¿me escuchás? Sí, dígame. Te olvidaste de presentarnos a nosotros. Uy, disculpe, adelante. Perdona, sí, acá te tenía anotado. ¿Categoría? Franco Sotelo, categoría 2008. Muchas gracias. Disculpes, disculpe. No, ay, adelante. Está dormido, Leonardo. Adelante, Santo, cortale. Bueno, yo le quería preguntar si de chico jugaba al fútbol y si jugaba en qué posición. La verdad, lo mío fue medio raro cómo me tocó jugar al fútbol. Yo era socio de Barraca Central, vivía muy cerca ahí del club, en Los Patos y Lusuriaga, 10 cuadras más o menos del club, y era socio, como era socio, iba a la pileta. Y salí de la pileta, caminé hacia la cancha, y estaban entrenando, me puse a mirar ahí, tenía 15 años, y faltaba uno, porque en esa época los clubes no tenían la estructura que hoy realmente tienen. Barraca Central estaba en la C, pero la primera de Barraca Central, como los clubes de la D, entrenaban 3 veces por semana, se entrenaba de tarde porque había que tener un trabajo para poder ir a entrenar, porque si no, no podías hacerlo. Y bueno, estaba ahí mirando, me dice, ¿sabes jugar? Digo, sí, sé jugar. Me dice, ¿querés jugar? Digo, sí. Digo, pero no tengo botines, estaban todos con botines. ¿Y de qué jugás? Delantero, del 9. Ah, juega de 9. ¿Cuánto calza? Bueno, le dije, me prestaron unos botines, jugué y terminó, devolví los botines. Y me dice, mirá que volvemos a entrenar el viernes.
Y bueno, por ir a la pileta, por ir al club, empecé. Y tuve la posibilidad, la verdad, que de debutar muy joven. A los 17 años debuté contra Arsenal de Sarandí, en el año que Arsenal había ascendido descendido de la B a la C. Me tocó jugar ahí. Burruchaga jugaba en Arsenal, porque salió de ahí. Y después de jugar un par de años ahí en primera, fui a Dock Sud un año. Justo ese año Barracas desciende, fui a préstamo. Dock Sud estaba en la C, Barracas desciende de la C a la D, y vuelvo a Barracas, ascendimos de la D a la C en un reducido, y es lo que te decía un poco, tenías la necesidad de trabajar porque no podíamos hacer las dos cosas, realmente era una situación diferente, el fútbol, no se podía vivir del fútbol, te pagaban... te daban un viático, se entrenaba de tarde, entraba a las 6 de la mañana, terminaba a las 14 de trabajar y entrenaba a 15:30. Entonces llegó un momento que tenía que o el trabajo o el deporte. Y tenía que priorizar el trabajo porque realmente era lo que necesitábamos en la casa. Así que lo disfruté mucho porque tuve la oportunidad de, sin salir campeón, ganar un reducido y que Barracas vuelva a la categoría que había estado antes. Barracas siempre fue un equipo que transitó entre la primera D y la C, la D, la C, bajaba, subía. Y esa fue mi experiencia. La verdad que muy lindo, me hubiera gustado tener la posibilidad de poder seguir jugando, pero bueno, la situación económica me llevó a que eligiera el trabajo. Y creo que dentro de todo fue lo mejor que hice. Bueno, presidente, la verdad ha sido un gusto que nos haya dedicado este tiempo a la gente de la comisión y especialmente a los chicos que han seguido con tanta atención lo que usted nos fue contando. Sabemos que es un hombre vinculado desde siempre al fútbol juvenil e infantil. Lo veíamos en las canchas hace muchos años cuando seguía a Matías y a Iván. Toda una época, ¿no? Sí, la verdad que sí. Una muy linda época. Cuando uno ve a su hijo poder realizar lo que le gusta y uno lo disfruta, aparte de la edad que los padres más los disfrutamos, porque después crecen, ya forman su familia, se van, lo empezamos a extrañar, nos hacen, ahí empieza el corazón medio a tambalear cuando no los tenemos cerca, pero también es parte de la vida, ¿no? El crecimiento de ellos, el conformar su familia, el ir haciendo ellos la vida que tienen que vivir cada uno, pero hay que disfrutarlo mucho. Yo tuve la posibilidad de dos cosas. Primero, la del futsal, que es una actividad que la quiero muchísimo. Me tocó con Matías, con mi hijo. Mi hijo se había lastimado una pierna. Y en ese periodo de lesión que tuvo, que lo enyesaron todo, empezó a engordar, engordó. Y llegó a pesar con 15 años... casi 100 kilos. Y empezó a jugar futsal y la verdad que el futsal le dio una oportunidad. Yo no conocía la actividad. Me encanta. Es rapidísima. En fracciones de segundo te cambia un resultado. Se juega muy, muy, muy rápido. Y después, bueno, le agarró lo contrario. De ir a ver todos a Iván a la cancha de 11. Decirme quiero probar. Y bueno, se probó y terminamos jugando juntos, terminamos saliendo campeones juntos. La verdad que esa fue otra gran satisfacción que me tocó vivir, que no lo esperaba y siempre va a perdurar en mi vida, en mi cabeza, en mis sentimientos, haber podido vivir todo eso. Por eso los padres tienen que entender, todos tenemos que entender que el fútbol es un juego, que se gana, se pierde, que lo más importante es que nuestros hijos puedan disfrutar de ello, que tiene una posibilidad que quizás nosotros no teníamos cuando éramos chicos, porque por ahí jugábamos en la calle, jugábamos en una plaza, jugábamos, y hoy tienen la posibilidad de tener unas instituciones que le brindan. Seguramente nos faltan muchas cosas en el fútbol argentino, mejorar y progresar, pero la contención, el trabajo social, el hecho de que los chicos estén, integran la familia, de los flagelos que se viven normalmente,
pero lo más importante para todos los chicos es estudiar, es estudiar. Esta charla que tuvimos hoy, para mí me genera muchísimas cosas positivas. Yo creo que esto marca parte de lo que nosotros venimos diciendo de la gestión, de una AFA abierta, de una AFA que participe, que trate de estar con todos, una AFA inclusiva, con los chicos con capacidades diferentes, con todo. Como lo hicimos cuando, ante el Mundial de Rusia, que todos teníamos un sueño, creo que todos los argentinos soñábamos con lo mismo, y ya se nos va a dar, porque no tengo duda de que esta selección que hoy tenemos nos va a traer algún resultado deportivo importante, que tanto lo merecemos y esperamos, y venimos trabajando para esto, pero todos tuvieron, muchísimos chicos tuvieron la posibilidad de participar de ese entrenamiento de la selección y disfrutarlo, de tener cerca a sus ídolos, y muchísimas cosas más que quizás antes no pasaban, desde la organización de la Asociación del Fútbol Argentino, y hoy pasa. Hoy realmente es un día importantísimo para mí, muy feliz día a todos los chicos, feliz día también a los padres, porque tenemos un niño adentro, Muchas gracias por confiar en el fútbol argentino, por confiar en los clubes, porque están dando lo que les dije antes. Lo más importante que tenemos en la vida de los padres son nuestros hijos. Feliz día para todos. Muchas gracias, Chiqui. Y ahora sí, la nota que realizamos con más de 70 jugadores del fútbol infantil, con sus familias. Esta es la nota que queríamos compartir con ustedes. Otra vez, muchas gracias, presidente, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por darme la posibilidad de compartir este momento tan, pero tan especial. Felicitaciones a toda la Comisión de Infantos Juvenil por el trabajo que hacen. Bueno, felicitarte a vos, Leonardo, que hace muchísimo tiempo que venís trabajando para dar difusión, para que se conozca, para que los chicos también tengan la oportunidad de verse, porque todos sueñan con ser televisados, con poder verse, y ese sueño se lo venís realizando vos con el trabajo que haces. Así que, felicitaciones. Un saludo muy grande a las madres, que son las que nos bancan, a las mujeres, que son las que más nos bancan para que podamos hacer todo lo que hacemos. Gracias. Feliz día. Gracias, presidente.